están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Maribel para los que no me conocen y este es mi canal. Bueno, chicos, hoy estoy súper, súper feliz. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy es mi cumpleaños y estamos aquí en casita. Quizás hoy no vaya a hacer algo porque, como ya les dije, voy a celebrar el cumpleaños junto con el de mi hijo, que es el fin de semana. Pero hoy, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy voy ya casi de salida, voy con mis hijos, mi esposo, vamos a hacer un par de mandaditos y solo estoy esperando que mi esposo venga a recogernos, que él salió a hacer unos mandados primero. Él se tomó su día libre hoy para acompañarme hoy, que es mi cumpleaños, para pasarla aquí conmigo y con mi hijo. Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, así que solo lo espero para ya salir de casa y como siempre ustedes se van conmigo. Y ahorita lo que voy a hacer antes de irme es ponerme un poquito de maquillaje, que me iba a ir así sin, casi que sin nada, pero ahora que tengo claridad, miro que esto se me nota un poco más. Miren, todos son accidentes que nos pasan en la cocina. Miren cómo ando. Por aquí, por aquí. Así que voy a ver cómo me cubro un poco, aunque con la mascarilla no se me va a ver, ¿verdad? Si me en algún momento me tengo que quitar la mascarilla, así que voy a ponerme un poquito de maquillaje por aquí, base o polvo. Así que bueno, no fue tan fuerte la quemada, fue de aquí para abajo hasta aquí. Así que eso es lo que voy a estar haciendo y bueno, y esperar que me vengan a recoger ya para irnos y vénganse conmigo. Y también quiero darle las gracias a todos los que desde muy temprano me han mandado sus felicitaciones, como mis hermanas, mi cuñada y también mis amiguitas de México. De verdad, muchísimas gracias que desde temprano se tomaron un poquito de su tiempo para saludarme y felicitarme por mi cumpleaños. De verdad, muchísimas gracias. Y por aquí estamos en el mall que vine a acompañar a mi hija. Y ahora vamos al departamento de niños. Que vengo a buscar el regalo de mi hijo. Estoy un poco indecisa, no sé qué le vamos a regalar, pero por aquí andamos, vamos a ver qué encontramos, algo que le guste a él. Vamos a ver si llevamos ropa o juguete, no sé, vamos a ver qué encontramos. Thank you.
Buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, por acá ya es otro día. Ayer no fue mucho lo que les pude grabar, ya que quise mejor compartir más con mi familia, pasar el rato con ellos, ya que les dije que íbamos a salir. Y bueno, preferí mejor compartir más tiempo con ellos y no sacar la cámara. Bueno, por aquí ya estuve acomodando mi cama. Bueno, como ven, me acabo de levantar un poco tarde. Casi siempre, o sea, casi todos los días me levanto más temprano, pero hoy sí me quedé un poco más descansando. Y bueno, todos los días apenas me levanto voy a hacer mis ejercicios, pero como ya es tarde, voy a preparar primero el desayuno de mis hijos y ya después limpiar la casa, y ya lo último que voy a hacer es hacer mis ejercicios el día de hoy. Así que bueno, y como vieron, ya acomodé mi cama, estoy arreglando un poquito aquí mi cuarto y voy a recoger algunas cosas que tengo por aquí, a guardar y a guardar estas cartas que me hicieron mis niños ayer, que me las dieron por mi cumpleaños. Miren, de mis niños pequeñitos, ellos acostumbran siempre a hacerle carta al que esté cumpliendo en la casa. Así que bueno, aquí están, muy bonitas la verdad. Así que voy a guardarlas y a recoger lo que esté por aquí. Y vamos de una vez a hacerle el desayuno a mis niños, ya que todavía ellos están durmiendo. Así que bueno, mejor. Así que ahorita que apenas esté el desayuno, lo llamo para desayunar y ya ponerme a hacer las demás cosas que tenga que hacer en esta mañana, así que acompáñenme en esta mañana. Y les quería mostrar, miren, esto que está aquí, esto que ustedes ven aquí, son cartas que mis niños me han dado a mí para el Día de las Madres, para el día de mi cumpleaños, también en cualquier día, no importa que sea un día especial, ellos siempre me andan regalando cartitas, dibujitos. Aquí hay cartas de mis cuatro niños, los más pequeños, así que miren, miren el tamaño de esto. O sea, todo está lleno de cartitas de mis niños y ya no le caben más, así que voy a tener que conseguir otra. No las voy a botar, las voy a guardar. Así que miren ustedes la cantidad de cartas que hay aquí que me han regalado mis niñas. Hace mucho no las saco. Cuando tenía menos, sí, de vez en cuando estaba que no tenía nada que hacer, las sacaba y las volví a leer, pero hace mucho tiempo no lo hago. Así que un día de estos que tenga un rato libre, voy a sacarlas todas y voy a empezar a verlas otra vez. De verdad que sí, porque hay cartas de mi niño, el que tiene 13 años, hay cartas de él de cuando él estaba bien pequeñito, como de 7 años, 5 años. Así que hay cartas de él de apenas cuando él estaba empezando a escribir su nombre, me escribía su nombre y me hacía dibujos, pero ahora sí me las escribe. Así que voy a guardarlas.
Y ya terminé de barrer, también ya terminé en la cocina, la dejé súper limpia. Bueno, hice el desayuno, fregué, acomodé platos, así que ya barrí toda la casa. Y solo me falta trapear y ya termino con lo que es la limpieza de la mañana aquí en casa. Y ahora voy a poner música para empezar con mis ejercicios del día de hoy. Normalmente hago una hora de ejercicio al día, pero como ya es bastante tarde, creo que voy a hacer media hora. Y vengo terminando mi rutina de ejercicios. Pensé que solo iba a ser media hora, pero logré hacer la hora. Así que bueno, terminé bien cansada, pero bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer mi desayuno. Y más tardito tengo que salir a buscar a mi hija al trabajo, ya que todos los días yo la llevo y la voy a recoger. Así que más tardito, eso es como entre 2 horas más o menos que tengo que salir. Así que vamos, chicos, acompáñenme a hacer mi desayuno. Y por aquí está listo mi desayuno. Hot cake, me salieron 4, pero creo que no me los comeré todos. Y por aquí huevitos. Y por aquí hoy vamos a cambiar, hoy no vamos a tomar café, hoy vamos a tomar té, un té de menta. Así que buen provecho a los que estén comiendo en este momento. Y ya estoy de regreso aquí en la casa, ya fui por mi hija. Ahora estoy por aquí descansando un rato, ya para más tardito ponerme a hacer la cena. Y también ando por aquí respondiendo algunos comentarios del video que subí el día de hoy. Y creo que aquí ya voy a despedir este video. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final del video. No olviden dejarme su like y comentario. Y ya saben, si son nuevos por aquí y te gustó mi contenido, suscríbete, déjame like, déjame comentario para que así mi canal siga creciendo. Y espero que tengan una linda mañana, una linda tarde, una linda noche. Y nos vemos pronto en un próximo video. Chao.